Importantísimo la feria que fue en de fecha 16, 17 y 18 en la región Apurímac, en la provincia de Abancay. Es interesante esa feria porque han asistido muchas organizaciones de diferentes regiones. También han asistido compradores de diferentes países. También han asistido ruedas de negocios que mi organización fue proyectada con una rueda de negocios que me tocó con una empresa de Hacienda Sotomayor de España, donde el cliente está muy interesado de ir al lugar de producción donde estamos ubicados de cada organización que participamos en esa Expo Los Andes. Están interesados de llevar toda la fruta de Huancavelica, porque como tanto como fruta orgánica y también como fruta convencional. Y no solamente el palto, ¿no? También hay otras cadenas productivas, que está la papa nativa, las hierbas aromáticas, la quinoa, la maca, y también el café orgánico. Qué bueno, ¿no?, que la región Huancavelica, pues, a través de este programa orgánico, está incentivando a muchos productores y muchas asociaciones que sí lo estamos tomando bastante interés de seguir trabajando, ¿no?, y de seguir también hacer un pedido, ¿no?, también al gobierno regional y a los profesionales, a las gerencias, de que se siga fortaleciendo estas capacidades para todas las organizaciones que están informalizadas, ¿no?, que ya tenemos algo formal y tenemos un poquito más de experiencia en esto de comercialización, porque ya vamos participando en varios eventos, varios años, tanto en la Expo Alimentaria, ¿no? Y llegando pues a la capital, a Lima, de verdad que interesante esa Expo Feria Internacional, donde se ha visto miles de compradores de diferentes países del mundo y de verdad que interesados por la fruta de la región Huancavelica. El stand del gobierno regional de Huancavelica, ese ha sido el stand de repente que ha tenido mejor aceptación ahí, con tanto con la prensa, los medios de comunicación, los periodistas, incluso para que sea difundido esa información que tenemos productos orgánicos, ¿no? Y eso se trata de una alimentación sana, saludable, que lo quieren los países desarrollados, de una buena fruta orgánica, ¿no? Entonces, muy importante esa información, comento, llevo a mi lugar, a mi distrito, a mi comunidad, en primer lugar a mis asociados, para así poder seguir trabajando, seguir mejorando nuestras experiencias en el cultivo, en la comercialización, y a futuro llegar a ser un directo exportador, porque lo que quieren los clientes son trabajar directamente con las organizaciones o con los productores orgánicos, ¿no?